En combate de atracción de la noche, programado a la distancia de 10 rounds, división del peso, superligero, se enfrentan en la esquina azul, originario de Argüello, en la capital de la provincia de Córdoba. Registró en el pesaje oficial 63 kilos 400, 6-3 400. Señoras, señores, aquí está el difícil púgil cordobés. Con nosotros, José Gustavo Iturria. Y ahora, en la esquina roja, perteneciente al barrio Paraná 16 San Agustín, de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Acusó en la báscula 63 kilos 500, 6-3 500. Señoras, señores, aquí se presenta nuevamente el colosal, vigoroso y tremendo noqueador entrerriano. Con nosotros, el invicto paranaense, Carlos Daniel Aquino. Será árbitro de este combate Rubén Beñez, de Concepción del Uruguay. Jurados, doctor Alfredo Curi, Roberto Carro y Pedro Gutiérrez. Fiscaliza Federación Entrerriana de Box y Comisión Municipal de Box de Villaguay. Combate de atracción de la noche, 6 rounds, división del peso, super ligero. Jorge Brizuela, que va ganando adeptos por todo el país. La Negra Echagüe ya generó el club de fans del presentador Brizuela. Villalba, el árbitro de la contienda, con ese sello tan particular. Rubén Beñez, el árbitro. Beñez, bueno. Modificamos la gráfica. Beñez es el árbitro de la contienda. 6 eran las vueltas, categoría super ligero, 140 libras, 63.500 el límite de la división. Señor, bien. Pues. ¿Cuál será la foto de la pelea? Fuerte. Primer round, segundos afuera. ¡Box! A boxear, superligeros. El albañil, el majestuoso. Pantalón rojo para el local, el Kencha Aquino. Iturria, como les decía, el hombre del rubro de la construcción. Pantalón negro, cordobés. Llega de punto para hacer banca. Vamos a ver si lo logra. Aquino, que ganó 7 de 8 por la vía de nocaut, pantalón rojo, empieza a acorralar contra el rincón rojo al boxeador cordobés, que salió con un movimiento lateral. Es la prueba más importante para Aquino, teniendo en cuenta el rodaje que tiene Iturria, más allá de su récord negativo. Llega arriba Aquino. Lo hizo simbrar con esa zurda en curva. Guardia cerrada para Iturria. Quiere achicar recorrido. Quemó el cuerpo, quemó el pecho recién Aquino. De una extensión de brazos, de una altura para la categoría totalmente envidiable y poco vista. Fíjense la longitud de brazos que tiene Aquino. Me hace acordar, en una categoría menor, a Ricardo Silva, combatiendo siempre en la división ligero. Se pone de zurdo, vuelve a diestro. Cerró la guardia Iturria, que viene de un largo recorrido sin victorias, con boxeadores de peso. Su última victoria fue en el 2010. De sus últimas 15 peleas, perdió 13. Las dos restantes fueron sin decisión. Rick, abra. Box. En producción de torneos, transitamos el primer capítulo. Filtró bien recién la mano derecha en punta. Aquino, el golpe más claro del asalto. Pelea enmarcada en 6 asaltos. Ascendente mano derecha de Aquino. Quedaron amarrados, enlazados.
Centro de escena, sale rápido el cordobés. Sí, quiere sacar diferencia del barullo. Pillo con carpeta, con recorrido, con sufrimiento arriba del ring. Tratará de ser un escollo importante para Aquino, que viene mandando la vuelta. La verdad que siente los envíos de Aquino Iturria. Lo delata, lo denota, su rostro. Se terminó el primer capítulo. Hay rincones, hay descanso, hay comentario en la voz de Silvana Carcetti. 10 para Aquino, 9.5 para Iturria. Mientras lo vemos Aquino en pantalla y al rincón, el profe Morales trabajando, colaborando también con todo su equipo. Repasemos las últimas derrotas mientras apreciamos lo mejor que sucedió. Lo marcábamos, esa derecha que filtraba bien por dentro. Recta, Aquino, el golpe más claro. Bien, nuestro director Fernando Riesco eligiendo esta acción para destacar quién se llevó el primer asalto. Tuvo un combate sin decisión con Martín Antonio Cosci en 2013, este año, Gustavo Iturria, mientras seguimos repasando lo mejor que sucedió. Pero de sus últimas 13 derrotas, podemos contar con la de Sergio Alejandro Blanco, con segundo Jorge Luis Rodríguez, segundos afuera, con Pedro Daniel Irusta, con Héctor Carlos Santana y con Elías Leandro Vallejos. Quizás una derrota que le ha servido y mucho para aprender. Lo decimos, es la mejor prueba para Aquino. Segunda vuelta, relata Martín Perazo por Teis Sports. Súper ligero la categoría, rojo el pantalón de Aquino, el favorito. Negro el pantalón del cordobés Iturria. El albañil. Levantará la pared de la victoria acá en Entre Ríos, en Villaguay. O se quedará en el contrapiso. Es el segundo capítulo. Viñes el árbitro. Ha probado casi todo del pecho para arriba, Aquino. Bien. Sí, ahí entró corta la zurda. Derecha, fondo arriba. Con alma y vida la tiró, entró justa. La amortiguó un poco Iturria. No llegó a ser un recto, tampoco llegó a ser un cruzado. Le faltó poco para la extensión. Esa derecha abierta empieza a tallar. Pelea importante para ambos. No quiero cosas raras por atrás la nuca, ¿eh? Levante la cabeza. ¡Pom! Sobre todo para Aquino, que es el boxeador a mimar, ¿no? A forjarle una carrera, que está invicto en 8 presentaciones con 7 knockouts. Arriba el golpe, arriba el golpe. Pero el probador quiere dar la nota. Por ahora, resiste. ¡Rick! Pasa atrás. Es de mano picante Aquino. 7 de 8 por la vía del knockout en esta joven carrera. Lindo ascendente de mano izquierda de Aquino. Muestra tributos Aquino. Va repartiendo golpes. Levante la cabeza, levante la cabeza. Y cuando hubo que hacer cintura también lo hizo, demostrando que es hábil para trasladar su cuerpo. Venimos de una doble jornada de boxeo de primera. Por la tarde, Walter Nelson con Sergio Charito. Félix Sturm, otra vez victorioso. Aquino achica, Aquino achica, rincón neutral. Sale Iturria, aguanta los trapos por ahora, no sé hasta cuándo. 30 segundos para el final. Produce el pibe Perry, con la pantera de la boca Farese. Con el pibe Ries con la dirección, que no es Germán, sino Fernando. Arriba, Aquino, más arriba usted. Nos coparon la parada los Riesco. Más arriba los dos. En la noche de Villaguay. Linda derecha de Aquino. 10. Preparen la lona, por las dudas. Se acabó el segundo. Rincones. Hay comentario en la voz de Silvana Carcetti. 10 para Aquino, 9 para Iturria, 20, 18.5 el parcial de boxeo de primera. Hubo sorteo
en la cuarta edición de la Liga Mundial de Boxeo, que patrocina la AIBA. Argentina nuevamente en el grupo A. Argentina, Argelia, Alemania, Italia, Estados Unidos y Ucrania. Ese es el equipo del grupo A. Grupo B, Azerbaiyán, Cuba, Kazajstán, México, Polonia y Rusia. La novedad, Cuba, perteneciendo a este tipo de boxeo semiprofesional entre los mejores púgiles amateurs y los profesionales de hasta 15 peleas, entra en el rodaje nuevamente donde van a cobrar. Esto es algo importante para Cuba. Argentina estará debutando entre el 15 o el 16 de noviembre frente a los Thanos de local. Prepárese, Perazzo. Tercera vuelta. Capítulo 3. En la noche de Dionisius, de Portillo, Aquino, pantalón rojo, Iturria, pantalón negro. Super ligero la categoría. Viene mandando los números Aquino. El entrerriano levanta la derecha. Abrimos. Trabaje. Rick. Nadie pega. Ven y se para. Rick, paso atrás. Empieza a entrar la desesperación del lado de Aquino. No. Se está apurando y está perdiendo claridad por ahora. Ha errado bastante en este momento de vuelta, en este primer minuto de capítulo 3, rumbo a la mitad de la pelea. Enmarcada en 6 asaltos. En 7 días Tucumán y la Tigresa. ¡Upa! Derecha que lo cimbró de Aquino y Turri. Estamos luchando, no. Uf. La primera mano que sintió bien y está zurda también. Zona de quiebre, entra la pelea. Le empiezan a doler los envíos a Iturria. Sale igual. Zurda ascendente, derecha recta. Qué lindo movimiento de piernas hizo recién Aquino. Da gusto verlo boxear. Es un aguantador de aquellos en los números Iturria. De 20 derrotas, solo 3 por la vía del knockout, pero en esta me parece que no tendrá tanta suerte. Muñeco a la lona. Derecha al cuerpo, de esas que duelen, busca la flor del labio. Se acaba. Se acabó nomás. Knockout 3. Aquino. Caínche, Aquino. Aquí no ha pasado nada. Dirá Aquino. Una victoria más. 9 en su carrera. 8 por la vía del knockout. Albanir a la lona. Quedó en el cemento de Villegas, el pobre Iturria. Knockout técnico 3 en la mejor vuelta, quizás la más intensa, para Daniel Carlos Aquino, el entrerriano de Paraná, sumando su victoria número 9, 8 antes del límite. Venía de ganarle este año a Alfredo Blanco, a Carlos Carmona y a Luciano Laza. Las 3 victorias consecutivas. La primera por puntos y las otras 2 por knockout, como esta, derecha, profunda, por dentro, perfecta. Buscaba el hígado y ahí, golpe del que no te recuperás más. Ahí está, al piso. Le iban a contar hasta 10.000. Le avisaba al rincón que no podía más, exacto. Filtró perfecto la mano izquierda Aquino y construyó otra victoria súper positiva para este joven boxeador de Paraná. 24 años para él. Knockout 3 para Daniel Carlos Aquino y se perfila como uno de los mejores proyectos de la categoría. Morales, Cuello, su padre Aquino en el rincón celebrando la victoria de este pibe serio, profesional, dedicado exclusivamente al boxeo. Que con menos de 10 peleas ya da que hablar en el plano local. Veremos cuando dé el salto a lo internacional. Brizuela y el fallo de la pelea. Fallo de este combate. Ganador por knockout en el tercer round para el noqueador entrerriano, el invicto paranaense, Carlos Daniel Aquino. ¡Sí!
de Paraná, Villaguay, de Villaguay a gran parte de América. Aquino, victoria, knockout 3, lo aplaude Iturria. Uno que hasta aquí, como veníamos señalando en el relato, había perdido mucho, pero muy poco por knockout. Solo 3 peleas, bueno, no pudo con la potencia de Aquino. Había perdido mucho, había ganado poco, también una sola antes del límite. Toda la fiereza para Daniel Aquino, un definidor hermoso para agendarlo, perrito. Está hablando de sus cualidades boxísticas, ¿no? Claro, ¿por qué? Ah, muy bien. No, por lo del calificativo. Me encanta el físico que tiene para la categoría. Bueno. Altamente destacable. No se acordar a nuestros dos asistentes de producción, el señor Farese. Principalmente en la zona abdominal. Iremos a la pausa. Tenemos mucho más. Boxeo de primera. En sueño número 21. Ya venimos.